Telefónica, AXA, El Corte Inglés, Loterías y Apuestas del Estado y Liberty Seguros, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Hola a todos, somos el mismo programa, pero casi podríamos decir que comienza hoy una nueva etapa de Paralímpicos. Porque a falta de poco más de un año para los Juegos de Río 2016, vamos a estrenar algunas secciones nuevas orientadas a la gran cita brasileña del próximo año. Os lo adelantamos en el sumario. Una de nuestras novedades se va a llamar Así es. Hoy os explicaremos los aspectos técnicos del fútbol 5 para ciegos y sus semejanzas y diferencias con el fútbol sala. El tema central del programa será hoy la carrera Liberty Seguros, que por octavo año consecutivo llenó la capital de corredores con y sin discapacidad. Otra sección nueva será Objetivo Río, y en ella nuestros mejores deportistas nos mostrarán sus proyectos e ilusiones de cara a los Juegos. Hoy lo hará la tricampeona paralímpica Carmen Herrera. El bloque de noticias sigue como siempre, cada vez incluso con más número y variedad. Y también como siempre, os adelantaremos al final nuestras propuestas para el siguiente Paralímpicos. Dos modalidades del fútbol están incluidas en el programa de los Juegos Paralímpicos. El fútbol 7, practicado por jugadores con parálisis cerebral, y el fútbol 5 para ciegos. Las dos modalidades son exclusivamente masculinas, y el número representa la cifra de jugadores que componen cada equipo. El fútbol 5 es un deporte muy bueno para las personas con discapacidad visual, porque potencia la técnica, la orientación individual y colectiva, y el dominio espacial y corporal. Se juega en un campo con las medidas del fútbol sala, pero siempre al aire libre y sobre césped artificial. Se disputan dos tiempos de 25 minutos con un descanso de 10. Las reglas son parecidas, pero hay diferencias. El terreno de juego está rodeado por una valla en los laterales, de modo que no se producen fueras de banda. Al no haber tampoco fuera de juego, se juega casi sin interrupciones y la acción apenas se detiene. Pues una de las diferencias que hay entre el fútbol sala de videntes y de ciegos es que el fútbol sala para ciegos, en vez de tener las fueras de banda, tiene vallas, que es lo que hace que el balón no salga y el juego sea más fluido. Pues si os parece, os voy a enseñar cómo los jugadores ciegos juegan con la pared al fútbol. Los jugadores de campo llevan un antifaz completamente opaco, no así el portero, que es un deportista sin discapacidad. Como podéis ver, aquí está el antifaz, que es lo que utilizamos en fútbol para ciegos para que todos estemos en las mismas condiciones. Hay distintos tipos de antifaz, pero como podéis ver, más o menos, pues en este no se ve absolutamente nada y si está colocado correctamente, pues nos impide cualquier tipo de visión, aparte de que también siempre se ponen parches debajo de los ojos. Normalmente te lo pones así, te lo ajustas por detrás y en condiciones normales ahora mismo, pues no, si está bien colocado, no puedes ver nada absolutamente. El balón lleva incorporados internamente unos cascabeles para que haga un ruido que pueda ser reconocido fácilmente por los jugadores. El guía sin discapacidad que tiene cada equipo puede orientar al jugador sobre la situación de la portería con golpes en los postes y el travesaño. En el penalti se colocaría el balón en el punto, con el jugador aquí tocando el balón. A continuación le tocaríamos los palos para darle referencia a dónde está ubicada la portería. Tendríamos palo izquierdo, Josef. Palo derecho. Nos vendríamos detrás de la portería, le indicaríamos el centro al jugador. Centro, Josef. Portero arriba, ¿vale? Va. El fútbol 5 para ciegos se estrenó en el programa paralímpico en los Juegos de Atenas 2004, donde España consiguió su primera medalla de bronce. Luego llegó otra en Londres 2012, además de 7 campeonatos de Europa y 2 subcampeonatos del mundo.
Amaneció un día caluroso, pero como el recorrido transcurre por las calles céntricas de Madrid y en su mayor parte bajo la sombra de las acacias, los chopos y los plátanos, resultó una mañana agradable para los casi 11.000 héroes del asfalto que participaron en la carrera Liberty Seguros. Y ya son 8 años seguidos dando ejemplo de integración deportiva entre atletas de alta competición olímpicos y paralímpicos, corredores populares con y sin discapacidad y miles de niños bajo el lema «Una meta para todos». Esta vez, además, se inscribieron 250 personas con algún tipo de discapacidad, lo que supone un nuevo récord entre todas las carreras que se disputan en España. Yo creo que hay que participar todos los que podemos, que tenemos algún tipo de discapacidad, para ayudar a las promesas de Liberty que vienen detrás y son los que nos van a ir relevando poco a poco. Así que yo encantado de estar un año más aquí y espero poder seguir participando todos los años, ¿no? Los primeros en cruzar la meta fueron los que compiten con bicicleta de manos o handbike, categoría en la que se llevaron el oro Luis Miguel Marquina en hombres y Eva Moral en mujeres. Tras ellos, las sillas de ruedas con Rafael Botello en el primer puesto. En cuanto a los que corren a pie, volvió a verse una emocionante pugna entre los dos mejores fondistas paralímpicos españoles. El atleta con discapacidad visual, Alberto Suárez, campeón de Europa, paralímpico y del mundo, ocupó el segundo lugar. Y como el año pasado, tuvo que ceder el primero a su amigo el deportista con discapacidad física, Abderrahman Ait, flamante campeón del mundo en Londres, que cruzó la meta de la mano de otro campeón mundial, Martín Fiz. Y al final he tenido que correr el último 5.000 bien, a tope, y más acompañado con el gran Martín Fiz. Así que la carrera fue impresionante. En cuanto a los corredores sin discapacidad, se impuso en categoría masculina a Fernando Carro, que logró parar el crono un segundo por debajo de los 30 minutos, y Marta Tigabea en las mujeres. Pero tras la carrera oficial, tuvieron su oportunidad 1.500 niños de todas las edades que compitieron en las categorías chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Y además, se disputó la carrera de la superación, 400 metros reservados a personas con gran discapacidad. Aunque tal vez los más beneficiados de este gran día del deporte fueron los integrantes del equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo, la mayoría de los cuales compitió en la carrera. Al final de la misma, recibieron de manos del CEO de Liberty Seguros, Enrique Huerta, y de Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, un cheque de casi 30.000 euros obtenidos con parte de la recaudación de las inscripciones, las camisetas y el dorsal cero, y destinados a la financiación de este equipo de jóvenes llamados a hacer brillar el futuro del atletismo paralímpico español. Hola, soy Carmen Herrera, soy malagueña de Alaurín, y soy triple campeona paralímpica y doble campeona mundial. Desde que el judo femenino se incluyó en el programa paralímpico, jamás ha perdido un combate en unos juegos, y por eso se proclamó sucesivamente campeona en Atenas, Pekín y Londres. Carmen Herrera puede ampliar en Río su leyenda convirtiéndose en la primera española que gana 4 oros consecutivos. Para conseguir la plaza para Río hay un ranking y 4 pruebas en las que se puede puntuar, y son los primeros 5, los 5 o 7 primeros de cada, del ranking son los que irán a los Juegos de Río 2016. Bueno, estoy ahora mismo la décima, tengo algunos puntos y tengo estas dos oportunidades, el Campeonato del Mundo de este año y el Campeonato de Europa de septiembre, para conseguir estar entre las 5 primeras y volver a disputar mis cuartos Juegos Paralímpicos. Con todos los años que llevo compitiendo y los resultados que he sacado, pues creo que conseguir nada más que llegar a mis cuartos Juegos Paralímpicos para mí sería ya un triunfo en sí mismo. Yo creo que el resto de la selección tiene muchas posibilidades porque todavía quedan 2 pruebas puntuables, es casi la mitad de la puntuación del ranking, y creo que si nos acompaña un poco la suerte y la gente hace lo que sabe hacer, podremos estar todos en Río 2016. La prueba de la Copa del Mundo de Triatlón celebrada en Londres fue testigo de otro éxito español. El deportista con discapacidad física Alejandro Sánchez Palomero obtuvo el oro en PT3 tras una dura pugna con Daniel Molina, que se llevó la plata. Por su parte, la triatleta con discapacidad visual Susana Rodríguez y su guía Mayalen Noriega volvieron a subir al podio de PT5 con una meritoria medalla de bronce. La selección española de tenis en silla de ruedas se proclamó campeona del Grupo Mundial 2 que se disputó en Turquía y logró el ascenso a la Primera División. El equipo compuesto por los jóvenes Martín de la Puente, Daniel Kaberzaski, Roberto Chamizo y el veterano Kiko Tour derrotó por 3-0 a Italia y Sri Lanka en la fase de grupos y por 2-1 a Tailandia en semifinales y a Sudáfrica en la final. Javier Reja se colgó la medalla de oro en la modalidad de canoa de Copa del Mundo de Piragüismo disputada en la ciudad alemana de Duisburg. Por su parte, Silvia Elvira obtuvo la medalla de bronce en kayak.
En una última jornada memorable, el 11 Madrid se proclamó campeón de la Liga de Fútbol 5 para ciegos. El equipo de la capital derrotó al Chamartín por 5-0, mientras que el 11 Málaga, al que le bastaba una victoria para llevarse el título, cayó por 2-0 ante Alicante y solo pudo ser subcampeón. Chamartín, con 16 victorias en 16 partidos, se ha proclamado campeón de la Liga Nacional de Goalball, seguido de Aragón, Barcelona y Cantabria, que se han clasificado para disputar el Campeonato de España. La Liga Femenina se la ha adjudicado a Aragón, también sin conocer la derrota. Sevilla, Valencia y Guipúzcoa han logrado plaza para la Copa. Dentro de unos días, en nuestro próximo programa, os hablaremos de los Campeonatos de España de Natación que se van a disputar en Mataró. La hípica será la protagonista de nuestro Así es. Y la selección española de fútbol para ciegos nos hablará de sus ilusiones de cara a Río 2016. Eso, entre otras muchas cosas. ¡Hasta muy pronto! Telefónica. AXA. El Corte Inglés. Loterías y Apuestas del Estado y Liberty Seguros, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.